ellas. Ellas no se están destruyendo. No se están destruyendo. Alguien tenía que detenerlas. El orgullo masculino ahora tiene un líder. Su nombre, Fabio Fusaro. Su grito de guerra, vamos nene, su ejército, la logia Fusaro. En uno entre mil. Este tema pertenece a Fito Fittipaldis. Fito Fittipaldis, y es la música del señor Fabio Fusaro. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Todo bien usted? Muy bien, maravillosamente. ¿Cómo andan sus estudios? Bien. ¿Muy bien? Sí. Perfecto. Firme. Firme ahí. Sí. Firmes también estuvimos toda esta semana en Rosario, sí, por la campaña de no mandarle mensajitos de texto a tu chica. Bueno, yo tuve un problema. Me llamó la gente de Movistar. Sí. Y claro, porque los estamos fundiendo. Me llamaron mis amigos de Movistar, el gerente, y me dijo, ¿qué pasa que la gente empezó a mandar cada vez en Rosario menos mensajes de texto? Claro. Le dije, bueno, lanzábamos una campaña donde no mandar mensajes de texto a las mujeres, porque después no hay tema de encuentro para charlar cuando te encontrás. ¿Te llamó un hombre o una mujer? Un hombre. Entonces le mostraste la luz. Le mostré, me dice, mirá qué bueno, la verdad que tienen razón, hay que hacer eso, bla, bla, bla. Así que bueno. Claro, y no solo que no hay tema para charlar en el encuentro. Uno parece que quedó atado a la novia. Uno parece que quedó absolutamente dependiente de ese aparatito para contarle todo lo que hace. Me tomé un helado. ¿Y de qué lo pediste? Dulce de leche, granizado de limón. Qué rico. Claro. Claro. ¿Te gusta, mi amor? No la dejamos extrañarnos un poco. O sea, no tenemos un poco de individualidad. Ayer me pasó que le pregunté a una chica, ¿cómo es eso de... Fabio Fusaro dice siempre, necesito extrañarte, que es un artilugio de las mujeres cuando te dejan. Sí. ¿Cómo es? De verdad necesitamos extrañarlos, dicen. Entonces le digo, pero para, explícame. Claro, porque estamos todo el tiempo hablando mensajitos, hablando en mail, todo el tiempo, llega un momento que nos cansan ustedes. Entonces, claro, lo que le decimos es verdad, no es mentira, me dice. Ah, sí. Claro, sí, y después pero, generalmente no, pero... volvemos, me dice la chica. ¿Vos volviste? Sí, yo volví. Y ahora ya necesito extrañarlo de nuevo, así que en cualquier momento, claro, vuelvo a necesitar extrañarlo. Lo que pasa es que una cosa es que está bueno que te extrañen un poco, y otra cosa es que te dejen con la excusa de decir, necesito extrañarte, porque esto es lo mismo que vos digas, tengo miedo que me roben el auto, entonces lo tiro al río, discúlpame, o lo quemo. Esta chica o estas chicas dejaron a sus novios diciéndole, necesito extrañarte. Pero eso es mentira. Eso es mentira, vos no podés dejar a alguien porque necesitas extrañarlo. No cierra por ningún lado, porque si realmente lo querés, no querés perder. Podés decir, mira, te dejo porque quiero ver si puedo vivir sin vos. Bueno, ahí es más creíble. Claro. Digamos, quiere intentar si puede vivir. En realidad, si lo está dejando, ya sabe que puede vivir sin él. O sea, cualquier cosa que nos digan en el momento que nos dejan, que no sea, te dejo porque no quiero seguir con vos, es una mentira. Vamos a hacer la cosa sencilla. No le demos vueltas. Estoy confundida, necesito tiempo, necesito extrañarte, todo sanata. No quiere estar con vos. En ese momento no quiero estar con vos. Ya empezaron las preguntas para Fabio. Pregunta para Fabio, por Facebook. Veo cómo firtea mi ex con su ex. Se dicen cosas que tienen doble sentido a full. No me interesa más la chica, la verdad, pero no puedo evitar que me moleste ver que están en contacto. ¿Soy un celoso medio salame? ¿Estoy tan errado? Preguntan a nuestro canal de Facebook. Bueno, lo que pasa es que creo que nuestra próxima campaña, o alguna campaña que vamos a hacer en algún momento... Lancémosla hoy, sí. Va a tener que ver, lo pasa como para no mezclar, pero va a tener que ver con no tener a la novia en el Facebook, porque realmente... tener a una mina en el Facebook que está saliendo con vos, la pregunta es ¿para qué? O sea, si nosotros queremos verla, la podemos ver. Si queremos ver fotos, vemos todas las fotos que se nos canta, nos las manda por mail, la foto, vamos a ver fotos a la casa de ella. Pero estar metiéndose en el Facebook de ella solo lleva a este tipo de cosas. A ver, él habla de la novia actual, además. Sí. O sea, su novia actual, que ya a esta altura debería dejar No. Él habla de su ex novia, que charla con su ex novio, claro, a la vez, claro, que se dicen cosas en doble sentido. Pero la pregunta del millón es, ¿qué hace él entrando al Facebook de la ex? Bueno, y aparte un detalle importante. Sí. Porque él dice, no me interesa más la chica, pero si no te interesa más, no morderías. ¿Qué te preocupa? Y bueno, sé sincero con vos mismo. O tiene muchas hormonas. Claro, sí, también. A todo esto, yo pensé que era la novia todavía y que igual a él no le interesaba más. Y me lleva una de las conversaciones que tuvimos anoche cuando nos juntamos a comer con los chicos. Ajá.
Le dije que me arrepentí en mi adolescencia de haber dejado a una mujer cuando yo ya estaba desinteresado. Sí. Sin pensar en seguir usufructuando de los beneficios físicos. Sí. ¿Eso cómo debe ser manejado? Porque yo ya no tenía interés en la relación y lo hice bastante claro, lo dejé bastante explícito. Sí. Pero después me arrepentí y dije, qué salame, porque podría seguir antes que estar solo recibiendo los beneficios. Sí, pero eso, a ver, ella no quería lo mismo, porque si ella quiere lo mismo, vos querés solamente tener beneficio físico, ella también, bárbaro, se encuentra una vez cada 15 días y se matan. Uh-huh. Pero cuando ella quiere algo más, vos no vas a poder limitar la relación a eso. Uh-huh. ¿Entendés? Y eso es lo que evidentemente no querías en ese momento. Y además hay otra cosa, tal vez en ese momento ni esos beneficios físicos te entusiasmaban tanto. Eso lo piensa uno ya cuando quedó solo, ¿viste? Sí. Estoy solo, qué bien me vendría ahora mi ex. Bueno, caí en ese momento. Claro, en esta tarde lluviosa, ¿viste? Uh-huh. Pero en ese momento no tenías ganas ni siquiera de esos ratos. ¿Me equivoco? No, te equivocás. Por algo la dejaste. Otra duda que nos han planteado los oyentes. ¿De cuál vas a hablar? A ver, dale. ¿Por qué los hombres piropean cuando ya pasaron? ¿Y corresponde que piropeemos? ¿En qué momento corresponde que lo hagamos? ¿Debemos hacer una campaña para hacerla de frente cuando pasó o para no hacerla en definitiva? Ah, porque es así. También molestaba de que cuando pasan se lo digan cuando están de espaldas. Generalmente no se lo digan de frente, como diciendo, acá estoy yo, te digo esto y me la banco como hombre. Es que tienen razón. Las mujeres. Sí. Obvio. Porque por otro lado, también los hombres, sobre todo cuando vamos en barra, tenemos como la costumbre de tener la obligación de piropear. Somos cancheros, aparte. Sí, somos unos Somos unos langas. Y le tenemos que decir algo a una mina que pasa. La pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? Para agrandarla. Lo mismo que decíamos antes, que ellas entran gratis a los boliches, después no queremos que se agranden. Uh-huh. No es necesario decirle un piropo. Primera parte que le decimos a mina que realmente por ahí no nos gustan tanto. Se lo decimos porque somos buena gente. Es como una obligación. Ah. Y la verdad que eso del piropo, con una vez que ya pasó, que ni siquiera cuando vamos con dos o tres amigos, la mina ni siquiera sabe del todo cuál fue el que habló, y es medio patético. Otra de las teorías que hemos recopilado, de encuentros y de charlas con mujeres, es que generalmente hay una tentación irresistible para ellas, que es caer con su exnovio, generalmente los sábados, los domingos a la tarde. Sí. De recaer y tentarse y terminar con el ex, aunque al otro día se arrepientan. Ajá. ¿Qué opinas? Sí, pero eso es así. A ver, pasa mucho porque la mujer, esto lo hablamos muchas veces, cuando te deja quiere sentir que te sigue teniendo. Entonces, esos encuentros con el ex, ¿sabes cuándo se dan mucho? Cuando el ex hace las cosas bien y desaparece también. Mm. Le hace sentir que realmente lo perdió. Me dejaste, entonces no me tenés más. Uh-huh. Ahí es donde pica, ¿qué estará haciendo? Que yo, y la mejor manera de comprobarlo es, primero le tiran como un testeo, le mandan como un mensajito, hola, quería saber de tu vida. Si el tipo no pica, va a querer encontrarse. Si encuentran y el tipo está medio distante, la mina va a querer ver qué pasa con el tipo. Ya no la quiere más y probablemente termine en la cama. Después al otro día, pará, no te confundas, yo te dije que no quería seguir la relación. Y queda frío, y te decís, pero ¿cómo puede ser? Ayer estaba tan cariñosa. Claro, me quería tanto, había recuperado toda la pasión por mí. Claro, no, lo único que quería era ver si todavía te tenía. Uh-huh. Ojo que esto tampoco es que pasa en todos los casos, ¿eh? No, obviamente. Porque ya como dijimos, cuando te deja una mujer, generalmente te está dejando por otro. Ojo, que a veces te está dejando por otro, pero ese testeo y esa revolcadita con vos se la manda igual. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, un mail. El problema es el siguiente. A ver. La mejor amiga de mi novia me plumerea. Uf. O sea, me tira onda. Ajá. Es decir, siempre que está mi novia presente es como si nada. Ahora, cuando ella desaparece de la escena, por X motivo cambia totalmente el trato conmigo. Por MSN, me cuenta muchas, pero muchas experiencias sexuales y cosas que llevan a la conversación que se vaya al carajo. Quiero que ustedes me digan algo. ¿Qué hago? Y con respecto a mi novia, yo a ella la amo, nos llevamos re bien y en este momento no tenemos ningún tipo de conflictos. Sí. Pero me gustaría que digan qué harían en mi lugar, teniendo en cuenta que la amiga sí. le puede contar todo si pasa algo, no sí. lo sé, saludos. Le puede contar todo y le va a contar todo. Eso es algo que debería saberlo. Por otro lado, el consejo básico es cortar todo tipo de contacto y de jugueteo con esa mina. Pregunto, ¿por qué la tienen en el chat?
Y bueno, porque la, le gusta el boludeo a él también. Ahora, ah, no, pero no tenés que aceptar, es la amiga de tu novia. Digamos, una cosa es que te encuentres a tomar un café, que está todo bien con tu novia, ella, la está pareja claro, de ella y demás. Está claro, pero el hecho es que hoy la tiene. El tema, acá hay dos cosas fundamentales. Él está diciendo que ama a su novia y no tiene ningún problema con su novia y está todo bien. Y convengamos que la amiga es una torrantita y una garca. ¡Epa! Bueno, pero ¿preparando? Ahora. Y sí, escúchame, uno no le tira onda al novio de la amiga. Una mina no debe hacer eso. Si lo hace, porque es una garca la mina. Ahora, al chico hay que explicarle la diferencia entre el pirata y el gil, ¿no? Porque claro, si la tenés que hacer, ¿con pirata, qué necesidad la vas a hacer ahí? Claro, pirata, bárbaro, pero lejos. O sea, teléfono no tengo, vivo en los polvorines. Ahora, con la amiga de la novia no va. Eso es para quilombo. Y además, en caso de que le salga bien, ponele que la mina le termine dando bola y termine pasando algo, y por ahí terminan peleándose con la novia, obviamente, por la amiga. Y el cambio que está haciendo es nefasto. Está cambiando una novia que ama, que se lleva bien, que todo bien, por una torranta mala mina. Sí, no hay que irse por las tentaciones y las calenturas solamente. Y no. No. O sea, pongamos un poquito también de cerebro, ¿no? Claro. Porque realmente no le conviene para nada. Es hora de terminar. Aparte que en cualquier momento la mina se revira o se pelea con la amiga por algo, va y le muestra todas las conversaciones que tiene guardadas, además, porque jamás las borró. Las tiene todas. ¿Vos decís que las guardan también? Sí. Las mujeres guardan todas las conversaciones. Y después te querés matar, decís, ¿cómo le dije esto? Si se llega a enterar. Y una vez, por ahí se entera, porque va a la casa de la amiga, se le mete en la computadora a ver qué charla está. No chateemos más, chicos. Campaña de no más chat. Y al menos con las amigas. No más chat, no más Facebook, todo cara a cara, face to face. Y, ¿sabés qué? Sería lo ideal. Sería lo ideal. Bueno, hablando de seguir en estas campañas para cortar la dependencia. ¿Mm? Nos han planteado el hecho, así como decir, paremos un poco en la calle de mirarlas, de tirarle piropos. Sí. De encararlas y dejarlas bailando sola. Un sábado les va a gustar, un viernes les va a gustar. Ahora, el tercer fin de semana, van a empezar a manotear la agenda del celular y a mandar ellas mismas mensajitos de texto, tomar la iniciativa. Sí, o a tener que venir a hablarte ella en el boliche. O a tener que llamarte por teléfono un día y decirte, ¿qué haces mañana? Pues nos juntamos un rato, charlamos. Y no ser siempre nosotros. Hoy no lo hacen porque no tienen ningún tipo de necesidad. Este es el próximo paso de la campaña. Sí, debemos ir por un intermedio. ¿Qué hacemos, Fabio? Yo creo que la campaña, esa campaña tiene que estar, ¿eh? Vamos a ver qué hacen ellas si no somos nosotros los que la buscamos. Bueno, continuamos con la onda. Yo quiero saber si la gente hizo la campaña que nosotros dijimos. O sea, hice una prueba piloto aquí con unas 5 personas. Uh-huh. Los resultados fueron sorprendentes. ¿Ah, sí? Novias más enamoradas. ¿Novias más enamoradas sí, por totalmente. No más mensajes de texto? Por supuesto. Disfrutando más de los encuentros, por ejemplo. Uh-huh. Dudando, ay, ¿dónde estará este hoy? Eso alimenta la relación. Bueno, esto está claro que la comunicación, en vez de comunicar y estar más cerca de la persona, nos aleja cada vez más. Claro. Porque hay que ver qué comunicás. Facebook, chat, teléfono. Y el encuentro cara a cara queda. Te pones a mirar la televisión. Vacío. ¿Viste? Pero por supuesto. No sabes qué hacer. Ni música, porque si escucho música, claro, bueno. E insisto que ese es el peor de los males. El mal principal es decir, ya no soy un ser individual, ya como que pertenezco a otra persona. Tengo la obligación de estar reportando 5 veces por día mínimo con un aparatito a mi novia que está en otro lado. Uh-huh. Nefasto. Consultas más para Fabio. A ver. Una amiga fue al cine con un chico que es hermoso, que es hermano de una de sus mejores amigas. El chico la llamó un par de días después, pero ella no lo atendió porque no sabe si empezar algo puede afectar la relación con su amiga. Mi amiga está escuchando la radio, ¿qué le aconsejás? La verdad no entiendo ni quién lo manda, ni quién es hermano. Lo manda una quién. Chica. ¿Cómo? Lo manda una chica. Lo manda una chica. Una amiga fue al cine. Sí. Con un chico que es hermano de una de sus mejores amigas. Ajá. El chico la llamó un par de veces porque, bueno, quiere avanzar con la relación o quiere por lo menos tener una relación. Sí. Y su amiga, a pesar de que le copa el flaco, no sabe qué hacer porque no tiene miedo de estar con el hermano y pelearse con su amiga. La verdad que no le veo el menor sentido. No, yo tampoco. No, además. La verdad, no sé, está el mito ese, ¿no? De que no, la hermana no se toca y qué sé yo. Pero la verdad que si mi hermana se pone de novia con un tipo que la quiere de bien y que es amigo mío, que sé que es un buen tipo, yo la verdad yo no tengo ningún problema. No, yo quiero marcar. ¿Por qué tendría que tener problema con la amiga? Entonces no es tan amiga si no le habilita al hermano, digamos.
¿Te gusta el pibe? Dale para adelante. Después la encarás a tu amiga. Mira, me enamoré de tu hermano. Punto. No, yo quiero reclamar que Fabio nos siga iluminando el camino solamente a nosotros. Chicas, búsquense su propia gurú. Claro, porque claro, lo tenemos para controlado. ¿Viste cómo quieren conquistar terreno? ¿Qué cómo cosa? Se filtra. Ayer me dijeron, ¿por qué Fabio siempre habla de...? ¿Por qué no habla un poco de los hombres también? Y le dije... Mi vida, él te respondería así, mi amor, yo me dedico a las mujeres. Es como cuando vas al ginecólogo, no vas porque tenés un hueso roto. Esto es lo mismo, yo me dedico a eso. Claro. Pasa que ustedes me tientan con las preguntas y bueno, terminamos ayudándolas a ellas. Bueno, seguimos con la campaña No Más SMS para con las parejas, novias, transas, amantes, lo que sea. Fundamental. ¿Quieres decirle algo? Porque es importante que le digas algo en un momento. Llamala. Marca el número y llamala. Claro. Porque además pasa una cosa, uno lo hace a veces porque es más barato, ¿no? Uh-huh. Pero después, eso es una mentira, Fabio. No, porque después le tenés que mandar 5 mensajitos porque no entiende, y le tenés que mandar otro y te aclaro. Para eso con un llamadito de 15 segundos lo arreglaba. Claro. O sea, también es una mentira eso. Exactamente. Bueno, Fusaro. Los mensajes de texto con la novia. Yo le cuento algo. Sí. Acá los libros están agotados. Sí. La gente está desesperada queriendo comprar los libros que usted publica. Tiene sí. 3 libros, tiene una página web que es exnovia.com.ar. Sí. ¿Qué hacemos? Yo ya con las librerías no me puedo pelear más, porque en realidad en los depósitos de la librería hay stock suficiente. Pero bueno, lo sé que por decente vamos a hacer. No. Yo le voy a mandar libros a ustedes en la radio. A nosotros. Sí. El que quiera comprar los libros se comunica con la radio, va y los compra y basta. Uy, comisión. Uy, feliz. No, pero lo que va a haber que hacer, lo que va a haber que hacer es crear un mail exclusivo para Fabio Fusaro. Y bueno. Crear un mail exclusivo. Si Alejandro Lena, nuestro webmaster, está escuchando, fabio@unoentremil.com.ar. ¿Y por qué no? Y le llegan directamente a Fabio. ¿Y por qué no? Bueno, señor, le mando un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Cuídate. Nos vemos. 10 de la mañana, 23 minutos, Fabio Fusaro en Uno Entre Mil. Vamos a estar en la fiesta de Uno Entre Mil, ¿saben, no? Obviamente. En abril. El 24. Este sábado, no, el próximo. Ya estamos. Desde las 10 y media de la noche, videos, música, tragos, un poco de comida, mucha fiesta. Sorpresa. Sorpresa. Y mucha sorpresa. Volvemos.